Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Finalizó en Lima la octava edición de la Cumbre de las Américas con un contundente rechazo al rumbo totalitario impuesto por la dictadura venezolana. Así lo confirman 16 países de la región, menos la... Seremos implacables con su régimen opresor que tanto daño nos está haciendo, no solo a Colombia, sino a toda la región. Venezuela no es solamente un problema para los venezolanos, es un problema para todos los que amamos, queremos y nos comprometemos con la democracia. El caso de Venezuela muestra en el caso extremo lo que puede llevar a una sociedad un proceso de corrupción descontrolado. Nos preocupa la grave situación en Venezuela que motivó la no participación de ese hermano país en esta cumbre. Como todos conocemos bien, Venezuela fue una vez una de las naciones más ricas de este hemisferio. Y no hace mucho tiempo, pero ahora es una de las más pobres. Venezuela también fue una vez un flujo de democracia y ahora está colapsada en la dictadura y la tiranía. Señores, les presento las 5 sopitas de la programación de BTV para esta semana. Los lunes son de Piñera, los martes de Juan Manuel, los miércoles Peña Nieto, los jueves para Mike Pence, los viernes son para Macri, sintoniza BTV. Y así va la cosa. Sí, señor. Un maquillado Nicolás Maduro salió al paso del rechazo continental a la farsa electoral pautada para el 20 de mayo. Venezuela mandamos los venezolanos. Ok, me van a disculpar, pero tengo este ataque de tos. Soy alérgico a las estupideces. Venezuela mandamos los venezolanos. En Venezuela hay elecciones el 20 de mayo, habrá resultados y lo que importa es que lo reconozcan las instituciones y el pueblo de Venezuela. Más nada, lo demás déjenmelo a mí, me encargo yo. Y precisamente ese es el problema. No has visto cómo tienes al país. ¿Cómo te vas a encargar tú? Nicolás dice que lo importante es que las instituciones venezolanas reconozcan el resultado de la farsa electoral. Por instituciones se refiere al Tribunal Supremo de Justicia, by Maduro. A la Asamblea Nacional Constituyente, by Maduro. A la Fiscalía, by Maduro. Y por pueblo se refiere a él. O sea, el pueblo, by Maduro. Yo les daré una lección. A los peleles del imperialismo, Macri, Temer y Santos saldrán derrotados y pasarán al basural de la historia. Anótalo, tú eres bien joven. Verás que estas palabras, yo no soy profeta, pero lo que estoy diciendo es una profecía. Anótalo. Repasemos otras profecías realizadas por Nicolás en el pasado. No volverán, no volverán, no volverán. Y este fue el resultado de las elecciones legislativas en diciembre de 2016. No se autonombraron solos, los eligió el pueblo. Otra profecía hecha por Maduro. En 2016 regresará el chocolate Carlton. Miren, estamos a 2018 y nada todavía. Otra profecía de Maduro. Antes que la última aerolínea suspenda sus operaciones en Venezuela, el venezolano aprenderá a teletransportarse. Tampoco, no sucede todavía. Otra profecía de Maduro. Pataleta de Anarela Bono dará inicio a la Tercera Guerra Mundial y los países conquistados conformarán una nueva gran nación, la República Dependiente de Televen. Ok. Miren, el fin de semana, el ministro de Comunicación, Información y Tergiversación, Jorge Rodríguez, una vez más, dejó en claro que está convencido de que el mundo entero se chupa el dedo y dijo que en este continente no hay una democracia más sólida como la venezolana. Si por sólida se refiere a petrificada, entonces estamos de acuerdo. Ok, vamos a intentar repetir esta frase de una forma más hipnótica. En este continente no hay una democracia más sólida como la venezolana. Nada, ni un poquito de ganas de invertir en Petros, ¿no? Ok, lo siento Jorge, hice mi mejor intento. La democracia venezolana es tan sólida como la capacidad expresiva de Nicolás Maduro. La democracia venezolana es tan sólida como la estrategia económica que al momento se ha robado 6 ceros a nuestra moneda. La solidez de la democracia venezolana es razón de la impresionante ola migratoria registrada en el último año. 4 millones de venezolanos hartos de tanta justicia, hartos de tanto equilibrio, de tanta independencia entre poderes, ¿ah? ¿Eh?
La solidez de la democracia venezolana explica la cantidad de partidos deslegitimados, la cantidad de presos políticos y de líderes opositores inhabilitados. La solidez de la democracia venezolana se ve reflejada en la cantidad de programas de libre opinión en el propio canal del Estado, Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos que están con el gobierno. Corte de 13 segundos para ir a vomitar. Tu boca, dulce sensualidad, tus caricias, cuánto te quiero amar, mi corazón desnudo quedó y hoy me muero de dolor. Ok. Perdón por eso, ¿ah? Muy bien. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas que ven en pantalla, ahí están. Nuevamente se llama. Nos vemos en Dallas este 4 de mayo, en Houston el 5 de mayo, San Antonio, Texas, 6 de mayo, Bogotá, 10 de mayo, Santiago de Chile, 12 de mayo, Buenos Aires, 13 de mayo, México, Ciudad de México, el 17 de mayo. Y ahí seguimos todo el mes de junio y parte de julio. La gira se muda para Europa, para España, para Alemania. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en vivo a esta hora, cuando son las 9 y 5 minutos, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Antes de decirles con quién voy a conversar esta noche, permítanme saludar a la gente que está en la transmisión en vivo a esta hora por Instagram, como Michelle Alejandra. Saludos, Michelle Alejandra. ¿Quién más está por aquí? Siguiendo desde Barranquilla. Un abrazo a ustedes en Colombia, desde Barranquilla. Lima, Víctor 3076. Un abrazo, Víctor. Orlando, ¿cuándo? Estamos planificando la visita a Orlando, a Tampa, todas estas ciudades que quedan cerca de la ciudad de Miami. Muy pronto nos vamos a ver. Por YouTube, Chatén, saludos desde Quito, Viva Venezuela. Omar Bolívar, ¿cómo estás, Omar? Antonio Sivira, desde San Luis. Falcón, conectado como siempre. Un abrazo a todos en Venezuela que nos están viendo en esta transmisión por internet a esta hora. Saludos desde Margarita, Sergio Salas. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo te va? Saludos de Tenerife. Caramba, en Tenerife. Tienen que ser como a las 3 de la mañana. Un abrazo a ustedes en Tenerife. Francisco Ruiz, Montpellier. Esperando en Europa. Nos vemos muy pronto en Europa también. Bueno, hoy, esta noche, tengo la fortuna de conversar con dos venezolanos muy queridos. Con la primerísima actriz tan querida, ustedes la van a recordar, Coraima Torres. Y el gran Franklin Virués. No se retiren, seguimos conectados. Es que estoy arreglando la transmisión por Instagram porque para mí, mira, está Coraima, un aplauso para Coraima Torres y Franklin Virués está al lado, el hombre que popularizó el tic-tac, tic-tac. Bueno, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué hay? Bien. Bienvenida, contento, Coraima. Contentos de estar acá. Mira, ve, ahorita estamos en el canal de Instagram de Franklin. Exacto. Hola. Sí. Mira, Franklin, aquí, concéntrate, hijo. Vamos. Acá, sí. Okay, gracias. Vamos. ¿Cómo está, Coraima? Muy bien, amor. Mira, tantos años, yo no sabía, ahorita estábamos hablando fuera del aire, de los veintitantos años que tienes fuera de Venezuela, viviendo en Colombia. Sí, yo tengo, creo que ya bueno, sacar cuentas de número, yo tengo más tiempo fuera ya de Venezuela que en Venezuela, pero eso no quiere decir que no siga teniendo mi país. Claro. Mí, ¿no? Pero sí, tengo mucho tiempo ya fuera. Igual yo siempre voy. Además, si vives en Bogotá, pues cada vez me siento más en Venezuela. ¡Qué barbaridad! No, pero como venezolanos, ¿verdad? Pero en Bogotá, en Cúcuta, ajá, en la costa, en Pereira, además en todas las ciudades. Está repleto, repleto. En todas partes hay sí, venezolanos. Y cuando te saluda te dice Ica. Sí, ¿no? Pero Ica. Mira, Franklin, yo te tengo que confesar algo. Yo estoy profundamente emocionado con los posts que está subiendo en Instagram. Porque, por un lado,
hacen una suerte como de... Uno se siente reivindicado, ¿no? Como que tú eres, te estás transformando en una suerte de superhéroe que dice las cosas en un tono muy distinto al que uno las dice. Porque tú lo dices con una gracia, pero después con una frontalidad especial. ¿Cómo te reacciona? ¿Cómo te responde la gente en los comentarios que ponen en tu cuenta? Mira, la gente me dice eso que tú me acabas de decir. Lo que ellos quisieran decir, y lo dicen, pero no públicamente. Sobre todo que en Venezuela, como no hay libertad de expresión, como viven en Venezuela bajo el manto de una dictadura sangrienta, además, la gente temerosa no puede decir lo que uno sí puede decir, amparado en la libertad, ¿no? Amparado estando en otro país. Indudablemente, me he convertido, sin planteármelo, en el portavoz de millones y millones de venezolanos en Venezuela y fuera de Venezuela. Uh-huh. Tú obviamente habrás visto los posts que pone Ciencias Héroes. Además que desarrollaste como una marca personal que es el tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Cuál fue el primer? ¿De dónde viene el tic-tac? Viene de un reloj que yo estaba viendo en un centro comercial en México cuando estuve yo grabando por allá. De pronto me encuentro con un sitio donde había muchísimos relojes y me entero que Jorge Rodríguez había estado en México y un venezolano lo enfrentó en México, ¿no? Entonces yo en ese momento grabo un video diciéndole a Jorge Rodríguez que ojalá no me lo encuentre yo porque voy a poner en práctica lo que me enseñó mi sensei Carlos Moreno en su escuela de karate Hayashi Hashito Ryukei. Y cuando él viniese a quitarme el teléfono, lo primero que le iba a hacer es meterle una maguashigeri y sentarlo de nalga. Jorge, tic-tac, tic-tac, pues tenía un reloj al frente. Ajá. A partir de ese momento, lo fui dejando. Entonces yo siempre pensé que habías hecho un contrato con los caramelitos esos con el tic-tac. No, ese fue David Comedia. Que, ah, ¿hizo lo del tic-tac? Él sí tiene el arreglo con muy hábil, los caramelitos. Muy hábil, haciendo comercio en internet, David Comedia. Sí. Utilizándome a mí para eso, ¿no? Claro. Sí. Coraima, sí. ¿Tú te hiciste colombiana o no? Estoy en el proceso. Ajá. Ahora. ¿Te casaste con un colombiano? Me casé con un colombiano, tengo hijo colombiano, uh-huh. Adoro Colombia. Claro. Adoro profundamente. Bellísimo, bellísimo. Pero estoy en el proceso ahora, la verdad. Digamos que no lo había pensado antes. Me siento mitad colombiana, pero esa cosa de los papeles y las pasaportes y ese tipo de cosas no he estado muy pendiente de eso. Ahora sí. Claro. Ahora tú te refieres a la dificultad que tenemos los venezolanos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Fuera de Venezuela. Para obtener nuestro documento. Claro. Uh-huh. Mira, y estás hoy día aquí haciendo una novela que ya estrenó Telemundo. Sí, mi Familia Perfecta. Familia Perfecta, donde también están Fefi, Oliveira. Está Fefi, está Laura Viera, está Laura Chimara, está Gabriel Tarantini, está Sabrina Ciara, está... Dios mío. Pero imagínate, ¿tú no sientes que las cosas están cambiando? Porque antes hay una cantidad de venezolanos importantísima, claro, lo que tú estás mencionando. Claro. Antes eso era digo, mexicano. Y ni te digo la cantidad de técnicos, directores, uh-huh. productores, todo. O sea, entrar allí para mí fue entrar a Radio Caracas otra vez. O sea, no, además fue reencontrarme con mucha gente, fue ese cariño y esa empatía con todos, porque además hay muchos mexicanos y que uno ya conocía, peruanos y argentinos, pero el venezolano era una cosa así como la emoción, pues. Pero el personaje que te dieron en la novela, colombiana. Casualmente es colombiana. Sí, porque... Porque usted está hablando así, pero recontra así. Es que estoy en personaje. ¡Ica! Sí, ella, porque ella es la madre del coach, que es un actor colombiano, ajá. ¿No? Y entonces llega esta mamá y este papá de Colombia, y ella es colombiana. Pero ¿esto es una novela o es una serie juvenil? Es una serie básicamente juvenil, ajá. Sí. Y está enfocada en eso, en lo que pasa con los jóvenes que tienen que luchar aquí en este país debido a la discriminación, a que son ilegales, a lo que le cuesta a ellos sin padres ni madres salir adelante. Uh-huh. O sea, si normalmente con padre y madre es difícil, uh-huh. O sea, lo que puede ser difícil aún más estando solos, pues, y teniendo que cuidarse los unos a otros. ¿Y tú trabajaste anteriormente en tu carrera acá en la ciudad de Miami?
había trabajado antes, pero es la primera vez que estoy con Telemundo. Okay. ¿Y has sentido el crecimiento de la emigración venezolana? Totalmente, pero además lo he sentido en todas partes, ¿no? En todos los sitios a donde voy. Y aquí, pues es increíble. Uno siente a Venezuela en cada rincón a donde vas. Claro. En todas partes. Y ni te digo Bogotá, pues. Claro. ¿Tú trabajaste en Bogotá también? Sí, yo trabajé un año grabando allá con, bueno, Venevisión Production y Caracol. Hicimos una telenovela y esa novela se prolongó un año. Ajá. La pasé muy bien. Bogotá es una ciudad hermosísima. El colombiano, además, es gentil, es amable, es cordial. Y, bueno, por lo general, te aceptan y te quieren. Comparte con la gente la anécdota que nos contaste del himno de Colombia. Ah, ok. ¿De cuál? Del himno de Colombia, la grabación. Ah, claro, claro, porque eso está en un libro que escribió mi hija sobre la biografía del maestro Vicente Emilio Sojo. Uh-huh. En el Teatro Colón se grabó por primera vez el himno nacional colombiano y el coro fue un coro de voces venezolanas dirigida por el maestro Vicente Emilio Sojo con la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Fue la primera vez que se graba el himno colombiano. Es una anécdota muy interesante. Interesante. Es que estamos hermanados por todos lados. Y sobre todo en el ambiente cultural. De hecho, el maestro Vicente Emilio Sojo viajó por carretera desde Caracas hasta Bogotá con su coro y allí pues se presentaron en el Teatro Colón de Bogotá, un teatro bellísimo, ¿no? Además está remodelado ahora, pues hace, no sé, 5 años. Ajá. Y está muy bonito. Tú que vives allá hace tanto tiempo, ¿cómo palpas, qué opinión te merece la forma en que Colombia como país, como sociedad, está asimilando la emigración insólita de venezolanos a esa nación? O sea, pues la he ido asimilando poco a poco. Yo creo que inicialmente fue muy fácil asimilarla porque los primeros venezolanos que llegaron con poder adquisitivo. Ajá. Llegaron a Ecopetrol, llegaron a Bogotá, llegaron como a... De hecho, pues la finca raíz fue diferente con los venezolanos. Ahora ya está llegando el venezolano a pie, el venezolano que ya de verdad se le hace cuesta arriba vivir en Venezuela. Uh-huh. Entonces, claro, va buscando oportunidades, que realmente Colombia tampoco es que sea un país lleno de oportunidades, uh-huh, porque al colombiano también se le hace difícil. Entonces, claro, ahora sí creo, yo estoy acá, pero creo que se siente, sí, el peso que como región está sintiendo Colombia al ver lo que está pasando en Venezuela, porque es que ya es muy duro, claro, tener no solamente la pobreza que tiene el colombiano, sino que además toca el venezolano que tiene que estar allí buscando oportunidades y se le hace tan difícil. Uh-huh. Entonces, yo siento que de una u otra manera ahora las cosas están un poco más difíciles. Bueno, bien, no se retiren, ya regresamos a Conectado. Seguimos al aire. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Il me fait tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Jamais s'il ne s'est coiffé, jamais s'il ne s'est lavé. La sangle blonde comme brume sur les biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu. C'est la problème qui juste là derrière. On lisait maman, je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne des motos bien davantage. Oh la 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 la, je ferai le tour du monde. Ça ne compterait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est toi. Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo en vivo desde acá, de la ciudad de Miami. Seguimos saludando. Saludos de Charallave. Nos manda saludos de Charallave. David, un abrazo, David, desde acá, desde Miami. Ahora está en vivo. Dicen por aquí, sí, estamos en vivo. Saludos, mi amor. Saludos desde San Martín, en Perú. Un abrazo a ustedes, venezolanos en todas partes del mundo. Por acá, por YouTube. Saludos de Venezuela, Franklin. José. Hola. López. Franklin, promociona Rexona y Tic Tac, dice Luis Rivera. Dice Margarita, señor Frogs, la cuenta de señor Frogs. Un abrazo, amigo, señor Frogs. Dios santo, si la gente de señor Frogs echara los cuentos del tiempo que yo pasé en señor Frogs,
Yo no sé si sería bueno o malo. Todavía está, pero sí, todavía funciona. Tú sabes que, yo no sé, ¿está abierto Señor Frogs en Margarita? No lo sé, ya me podrán escribir por aquí. Yo llevé a Señor Frogs a Gilberto Correa. No puede ser. Llevé a Gilberto Correa y Gilberto, yo nunca vi a Gilberto tan feliz como cuando yo lo vi para Señor Frogs. Nosotros estábamos juntos en Telcel, que era esta compañía telefónica. Okay, claro. Y entonces hicimos una gira, Erika, Gilberto y yo, de aperturas de centros de conexión y todo esto. Y cuando fuimos, yo era muy amigo de un mexicano que era el que gerenciaba el Señor Frogs en Margarita. Y le digo a Gilberto, vámonos para Señor Frogs. Yo estaba feliz de llevar a Gilberto Correa para Señor Frogs. Y Gilberto lo metí en la barra a servirle trago a la gente y la gente no podía creer que Gilberto estaba, tú pedías un trago y el que te servía era Gilberto Correa. No había manera de sacar a Gilberto de ahí, estaba muy feliz. Bueno, bien, seguimos con Coraima Torres y con Franklin Virgües. Miren, ¿cómo es eso que nunca trabajaron ustedes juntos, no, viviendo en la misma casa de RCTV? Nunca, tuve la fortuna y la con la hermana, sí, con Olga trabajé muchísimo, la hermana que era actriz y es abogado, ¿no? Pero con Coraima nunca, sin embargo, hubo un momento en que se iba a dar. Cuando se comenzó a grabar por estas calles, los primeros 15 capítulos, de repente paran la grabación porque a Jordano se le ocurrió escribir una canción que se llama Por estas calles. Porque la telenovela Por estas calles no se llamaba Por estas calles, tiene un nombre de mujer. Oyen la canción en un cassette, llaman a Ibsen, y Ibsen dice, no, pero tú hay que hacerlo de nuevo. Y que se llame Por estas calles la novela. Atípico. Ajá. Atípico, porque por lo general eran nombres de mujeres. Bueno, suspenden, hay que rehacer los 15 capítulos, hay que grabar de nuevo, y sin embargo en ese interín me llaman y me dice el doctor Guevara que hay la posibilidad de que yo hiciera un gitano en la telenovela de Coraima y Osvaldo Río, que era el Randú, ¿no? Randú, claro. Randú. Entonces yo le digo, bueno, está bien. Total, yo era 15 y último. ¿Qué te parece? Ustedes pongan como ustedes quieran, ¿no? Total, me parecía más simpático y mucho más personal el Randú que ese malandro que me iban a dar, ¿no? Entonces, llaman a Carlos Cruz, que era el que iba a ser Eudomar Santo, y me dejan a mí haciendo, pero de repente aparece Henry Soto, y es al quien definitivamente le asignan el personaje por el físico y tal, y qué sé yo. Y bueno, mira, no, quédate haciendo tu malandro. Además, te identificas mucho con él, ¿no? Tú. Dicen, doctor, María Franklin gritando. Me dejan ese malandro allí. Y bueno, fíjate, terminé haciendo la telenovela Por estas calles, que fue un éxito extraordinario en el país. Pero fíjate tú qué interesante. Pero lo que está pasando, acabo de dar cuenta de que ustedes dos tienen personajes en sus carreras que nos marcaron a los dos para sí, siempre. Claro, sí, claro, claro. O sea, tú tienes a Cassandra. No, yo puedo decir que en mi vida hay un antes y un después. Claro, y el que te ve en la calle es Cassandra. Total. Y a ti el que te ve en la calle es Eudomar Santo. Eudomar, todavía me dicen, bueno, de hecho, yo siempre cuento esta, no sé si la conté en tu programa, aquella oportunidad. Uh-huh. Me conseguí yo hace muchos años, estaba estudiando yo en Lee Strasberg, en una escuela de teatro en Nueva York, y me voy a comer un restaurante, ¿no? Y me conseguí, chico, el presidente Carlos Andrés Pérez. Yo te conté esa anécdota. No. Me consigo el presidente Carlos Andrés Pérez. Ya él había estado preso, lo habían mancillado, lo habían etcétera, etcétera. Y él se autoexilia en Estados Unidos y se va a Nueva York. Y viene saliendo con un sacerdote maracucho, por cierto. Y yo cuando lo veo, yo nunca había visto un presidente, ¿no? Así face to face. Y le digo, presidente, mire, yo soy Franklin Virgües, ¿cómo está usted? Me da la mano así duro y me dice, usted trabajó una novela que le hizo mucho daño al país y a mí en lo personal. Yo me asusté, porque nunca me esperé que me dijeran eso. Lo único que le pude decir es que, con la voz temblorosa, bueno, presidente, yo soy un 15 y último, ¿no? Parafraseando a Cabruja, yo soy un 15 y último. A mí me mandaron a hacer ese personaje. No. Se da cuenta que me puso nervioso. Y me dijo, no se preocupe, Eudomar. Usted lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, Eudomar. Y le recomiendo que coma cabrito ahí. Cómaselo con papa al vapor. Está bien, presidente, yo comeré cabrito. Wow. Y él se va, da como 4 o 5 pasos y se regresa. Eudomar, como vaya viniendo, vamos viendo. Y se va. Imagínate, qué locura. Pero lo que te quiero decir es que no me dijo Franklin en ningún momento. Claro, claro. Siempre me llamó Eudomar. Eudomar. Ahora fíjate tú, los scratches no existían para esa época. Imagínate tú con tu celular. No. Aquí está Caro Andrés. No existía, pero sin embargo, yo te aseguro que si el señor Carlos Andrés Pérez vive en este momento, la gente lo abrazaría y le diría, presidente, cuánta razón tuvo usted.
Sí, señor. Y le pediríamos perdón. Mira, Coraima, tú en estos años, ¿cuántos años tienes ya de carrera profesional como actriz? Como 25 años. 25 años. 26 años. ¿Has actuado constantemente o hiciste una pausa en algún momento? Yo siempre, debido a que siempre me he tenido que ir a otro país, trabajo, o sea, los 12 primeros años de mi hijo, era un llavero, ¿sabes? Uh-huh. Era allá y para acá. Entonces, siempre me paraba en que proyecto 6 meses. Y cuando ya estaba en Bogotá, que empieza la adolescencia a marcar un territorio importante en la vida de los hijos. ¿Qué edad tiene tu hijo? 20 años. Me está asustando porque yo tengo dos. 20 años. 20 Entonces, años. Sí, entre proyecto y proyecto normal. Es que es muy intenso el trabajo que uno mantiene. Y la verdad, uno como que se aboca a todo, ¿no? Uh-huh. Y llegas y estudias, el tiempo que tienes libre es estudiar, hacerlo, ¿no? Que sí, entre proyecto y proyecto, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de poder parar 6 meses, claro, un año. Pero 6 meses, que sí, es una cosa que está bien, hasta por descanso. Es justo y necesario. Claro, para el público es algo exacto, sano. Exacto, también descansa sí, de uno. Sí, sí, está bien. Y para limpiar un poco del personaje anterior y poder asumir sí, otro, etcétera. Exacto. Pero fíjate, yo siempre he escuchado, y seguramente la gente habrá oído, de que la escuela de la telenovela en Venezuela es impresionante, es increíble, como la escuela de aquella televisión que se hizo en algún tiempo, en Radio Caracas Televisión, en Venevisión, era el mismo canal del Estado. Venezuela Televisión tuvo sí, también unas producciones increíbles, ¿no? Uh-huh. En comparación con eso que aprendiste tú en Venezuela, ¿en qué forma se trabaja acá en Miami, por ejemplo? Pues fíjate que yo estoy trabajando acá en Miami con directores venezolanos. Uh-huh. Entonces, de una u otra manera, también la globalización sí ha vuelto la televisión en todos sitios igual, ¿no? La misma forma de producir, la misma forma del mismo esquema, ¿no? Se hace, se produce, después sale al aire. Uh-huh. Normalmente antes era mucho más tiempo porque tienes al aire, entonces depende bastante al público, entonces decides si la largas o no. Pero ahora eso ya no pasa. Esta sí está saliendo al aire justo cuando nosotros estamos grabando aún. Uh-huh. Pero digamos que la televisión, lo único que no hay, que yo nunca he encontrado, era que en Radio Caracas Televisión, no sé en Venevisión porque nunca trabajé allá, uh-huh, era que Radio Caracas tenía la facilidad de quitar y poner decorados en el mismo día, ¿no? Aquí eso no lo hacen, en Colombia no lo hacen, en la Argentina no. Pues y donde y esa cosa de ir, dependiendo de cómo vayan pegando los personajes, ir escribiendo y reescribiendo o dándole menos aquí y dándole un poco eso más ya al no, otro. Eso ya no se hace. Eso ya no se hace. No, o sea, por ejemplo, en Colombia se produce, uh-huh, se deja y después sale al aire. Acá también lo están haciendo. Uh-huh. Ahorita nosotros aún estamos grabando la novela, pero eso no quiere decir que se vaya a modificar según lo que vaya viendo en el público. Uh-huh. Ya se está haciendo así. Creo que pues ya esas cosas no suceden. No suceden. ¿No? La televisión ya no permite que esas cosas sucedan. Uh-huh. Bueno, bien, no se retiren y regresamos a Conectado. Conectados. A dos. Ahora te contratan por porcentaje. Pasaba yo por South Bay Toyota y de pronto me crucé con esta 4Runner y empecé a ver sus detalles, el color, la tapicería, el volante, la suspensión, el motor, las luces de cruce, las luces altas, las luces bajas, y no pude evitar enamorarme de esta camioneta. Entonces les pregunté a mis amigos cuánto hay que pagar mensualmente por este auto y me dijeron $468 mensuales. Y yo dije, ¿Qué? $468 mensuales. Vengan a South Bay Toyota en Homestead y pregunten por esta 4Runner. Ella está haciendo... Mujeres de la plancha, entonces cantan. Estamos de acuerdo, estamos de plancha. Regresamos, aquí conectado. Coraima Torres, Franklin Virgüez, mi invitado esta noche. Muchas gracias a todas las personas que están escribiendo por Instagram, de todas partes del mundo. Nos están viendo. Muchas gracias por estar ahí en YouTube también. TV Venezuela y Vivo Play. Coraima, teatro, el teatro, bueno, en medio de todo esto. Sí, con el Teatro Nacional, gracias a Dios, he tenido oportunidad en Bogotá. Ajá. De hacer teatro. Hice una cosa que muy chévere, pues hice Cartas de Amor, hice Crímenes, Pequeños Crímenes con Luyo Gales, y lo más reciente fue una comedia negra. Era bien complicado porque además este es un personaje que vendía productos eróticos. Ajá. ¿No? Entonces, qué divertido. ¿Te gusta la comedia? Me gusta la comedia. ¿Se te da? Espero. Porque hay opiniones. Es difícil. El tema de la comedia es complicado. Es muy complicado. El timing de la comedia, el hacer reír sin que se te note, es muy complicado, sí. ¿Tú estás por estrenar una obra nueva? Sí, no, esto se llama Carisma. Y bueno, ya que me estás dando la oportunidad con mucha humildad de leer mi teleprompter. Trajiste tu agradecimiento para el Oscar. Voy a estar en Santo Domingo el 19 de mayo.
Allí voy a estar estrenando mi obra Carisma, luego voy a estar con mi productora Gloria Maldonado en Orlando el viernes 8 de junio y con Ramón Castro. Ah, qué chévere, en Houston. Ramón Castro en Houston, voy a estar con Ramón en Houston el 13 de julio, voy a estar allá. Luego en agosto voy a estar en México, voy a estar en Chile, voy a estar en Perú, voy a estar en España. A mí me está pasando una cosa curiosísima y es que nosotros tenemos que estar pendientes del line-up porque me ha tocado tener que suspender porque hemos coincidido con Luis Chatén o con George Harris. Mira. Entonces, hemos tenido que suspender. Cada vez, mira, Franklin, vamos a tener que suponer, coño, se me pasó que ese día está Luis Chatén aquí en muévelo. Y si mira, no, y Norqui. Norqui es otro. No, bueno, pero Norqui sí también. Y si no es Laureano, no, y si no, no es Emilio. No, no, cada vez que. Entonces, ya. Este mundo es demasiado pequeño para todos nosotros. No, y que lo que estamos haciendo es coordinar con la gente, los productores que los llevan, para ese día, por favor, no metas a. No, tranquilo, eso es tuyo. Pero tal día no metas a este, no te preocupes, ahí vamos. Y así estamos, guapeando, humildemente, para poder llevar para la casita, papá, porque. Claro. Bueno, es el trabajo. Es el trabajo. Eso se trata, ¿no? ¿Qué opinión? A ver, ustedes dos, que son. En tu caso, tú emigraste hace mucho más tiempo. Y tú, Franklin, bueno, también has estado viajando constantemente gracias a tu carrera. Este desafortunado comentario de Nicolás Maduro diciendo que los venezolanos vienen a Miami a limpiar pocetas. Bueno, yo he publicado. Discúlpame. Yo he publicado varios videos donde incluso hablé con un joven especial de Maracay, que trabaja aquí en Miami limpiando poceta y con el dinero que ese muchacho se gana, vive acá y le envía comida a su familia en Maracay. Él es un caso, pero me he encontrado con muchos otros casos de jóvenes que limpian casa y para sostener a su familia y sobre todo para enviarles a sus familiares las medicinas. Por ejemplo, un caso de una muchacha que su mamá es diabética y tiene que pasar el dinero, mandarle el dinero a sus hermanos allá para que ellos en el mercado negro del PSU puedan comprar las medicinas para poder mantener viva a su madre. Un lamentable comentario de un lamentable ser humano que ni siquiera es venezolano y que ni siquiera ostenta está allí por ilegal, está allí por asesino, está allí por narcotraficante. Nicolás Maduro, la Loblan espera por ti. Dijo lo de la Loblan, gracias a Dios. Todo el mundo pide la Loblan aquí en las redes sociales. Que hable de la Loblan, la bota esta con la que le vas a estar chutando el trasero un poco gente. Yo lo que digo en cuanto a ese comentario es que en vez de ser un comentario descalificativo, convierte en héroes a cada una de esas personas que al limpiar esas pocetas hacen exactamente lo que dice Franklin. Convierte ese héroe anónimo que todos los días no solamente tiene que trabajar para sobrevivir, sino para ayudar a sobrevivir a su gente que está allá y no tiene la oportunidad de limpiar pocetas para poder sobrevivir. Entonces sí es un comentario profundamente desafortunado y bastante doloroso. Y crea más impotencia en la gente que está afuera y adentro. Y además, viniendo de un tipo que se hace llamar el presidente obrero. Bueno, ¿cuántas anécdotas no hay de Nicolás Maduro manejando los autobuses del metro? Primero, era un reposero. Segundo, los autobuses que él manejaba, por lo general, siempre llegaban chocados porque era un mal conductor. Era un tipo que tomaba muchísimo aguardiente, amanecía tomando aguardiente. Y yo conozco gente que convivió con él en el Valle, que no solamente era un borracho, sino que era un drogadicto, consuetudinario. Era un tipo que no solamente consumía licor, sino que se metía cuanta droga había y en esas condiciones él manejaba esos autobuses. Decía, no tiene autoridad moral para hacer ese comentario de los venezolanos que lamentablemente han tenido que salir del país por las condiciones sociopolíticas en que ellos han metido a Venezuela y que están trabajando en lo que sea para poder sobrevivir ellos en donde están y su familia en Venezuela. Mira, Coraima, vamos a darle un poquito de café a este señor para que se calme. Toma. Coraima, el personaje que está interpretando la novela hoy día en Telemundo, ¿es villana o es buena? No, es una madre, es psiquiatra y tiene un pequeño defecto, que es que la forma de manifestar el afecto es a través del control. Porque su misma profesión como que impide
que ella pueda manifestar el afecto como una madre normal, sino es a través del conocimiento, a través del buscar psicoanalizarte. Entonces no a todo el mundo le gusta. Entonces, claro, es una madre exitosa, inteligente, que de una u otra manera está tratando de cuidar a su hijo. Pero usa la psicología de una forma maluca. Digamos que usa la psiquiatría para analizar y psicoanalizar constantemente la situación en la que se encuentra. Y cuando el entorno de ella no tiene el mismo conocimiento, pues obviamente están en desventaja. ¿Y tiene pareja o nadie está se casada. Cala a esa señora? No, está casada con un hombre que además es completamente diferente a ella, ajá, ¿no? Pero ahí está el encanto. Bien, don Sartirri, ya regresamos aquí a Conectados. Yo siento que es muy corto el... Pues efectivamente. Regresamos a Conectados. Bueno, este es el último bloque del programa. Son las 9:45 minutos. Franklin Virgüez, Coraima Torres, acá. Hemos conversado tantas cosas fuera del aire que me da rabia. Sí, me da rabia porque hemos hecho tantas cosas súper interesantes. Sí. No es posible. Recuerden ustedes que este programa se transmite en vivo. O sea, mientras TV Venezuela está en comerciales, Vivo Play está en comerciales, nosotros estamos en vivo por YouTube y por Instagram. Uh-huh. Entonces pueden enterarse de cosas fantásticas si nos siguen por otros lados. Claro, pero también por TV Venezuela y por Vivo Play. O sea, vean por allá. Vean por todos lados. Pues hay gente muy picada. Después va a decir que no, que yo estaba yo, que como, no, Vivo Play, TV Venezuela, we love you so much. Mira, además que en esa época de Cassandra, ¿cuál es el récord que tiene Cassandra? Es la más vendida. La telenovela más vendida en la historia de la telenovela. Creo que fue la, además tenía uno, creo que fue la primera que se vendió en el Japón. Imagínate, qué locura. Sí. ¿Y tú viajaste por el mundo para promocionar esta novela? No, lo que me pasó fue que después del éxito, porque es que yo terminé Cassandra y a la semana empecé otra en Venezuela que se hizo, se llamó Dulce Ilusión, que era con dibujos animados. Ajá. ¿No? Era claro, mucho trabajo. Una cosa más loca, claro, que se pionera en todo. Qué loco. Esa, sí. La otra, la de María Alejandra, que era un ovni que venía y entonces era Los amores de Anita Peña. Fue protagonizada por ella y por mí. Qué cosa tan loca. Dos personajes. Sí, imagínate. Sí, la que te contaba. Exacto. Ahora, y entonces giraste por el mundo con... Claro, yo fui, mira, a Indonesia, fui a Macedonia, fui a Bulgaria, pues a Sofía, fui a estuve pues en Puerto Rico, imagínate, trabajé en España, tú, por eso, pero a muchos sitios. Pero además era increíble, porque yo decía, ¿en serio? ¿En serio toda esta gente está esperando? Mira, era... ¿Y por qué? Esto lo hablamos fuera de cámara, pero tengo que decirlo. ¿Por qué yo olvidé por completo que Osvaldo Ríos estaba en esa novela? O sea, para mí, Henry Soto y tú. Claro, es que Henry fue un personaje... O sea, Randú es un personaje de verdad muy querido. Y es Henry hizo un personaje que pegó mucho. O sea, era el gitano, el grito lo hace él. Y es cierto, o sea, muchas veces pasa que el grito, nada más el grito, el caza, eso lo hizo Henry. O sea, lo montaron a Henry en una montaña y el helicóptero daba y él era él gritando. Entonces, cuando a mí me dicen Cassandra, el grito lo hace Henry, ¿no? Entonces, claro, es un recordatorio muy importante el de Henry. ¿Y nunca estuvieron tentados a hacer una segunda parte de Cassandra? No. Nada, eso quedó ahí. Esa novela era tan larga que por lo general no permitían. Pero además Delia lo tiene claro, o sea, Delia tiene sus novelas, Cassandra se había hecho antes, que se llamó Peregrina, y creo que, ¿ves? Se hacen nuevas versiones dentro del marco de lo que era la misma, pero no era como ahora, que se hace una segunda temporada o se alarga. Digamos que ese esquema no estaba... Era mágica, mágica. No, y entonces estaba el circo y los colores y el vestuario y el corsé y la cosa y los cuchillos. Animales, sí. Qué increíble eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Y es que todo, o sea, la devastación en Venezuela ha sido tan grande. Hay novelas que son trágicas para algunos actores. Uh-huh. Yo, por estas calles, si tú tratas de analizar esa telenovela, los personajes secundarios prácticamente se comieron esa novela. El caso de Roberto Lamarca, por ejemplo. Uh-huh. Doctor Valerio, el caso del hombre de la etiqueta, ¿no? Echamos rodilla. Rodilla Chivo. Se comió la novela, ¿no? Uh-huh. Y así sucesivamente. Yo trabajé en una telenovela que se llamó La Guajirita. El protagonista real de esa novela era Orlando Urdaneta y Caridad Canelón. Yo era el otro antagonista. Pero fíjate tú que la historia es tan sencilla. Ella, una guajira, sirvienta de la casa del señor Rico, un tipo, un ingeniero petrolero muy importante, que bueno, sencillamente embaraza a la guajirita,
y después la desprecia porque era simplemente pobre. Ese era el personaje, así Orlando Urdaneta. Ajá. Yo hacía el médico que atendía a la guajirita y que se enamora de ella y que no le importa que ella esté embarazada de otro, la ama y quiere protegerla. ¿Tú te imaginas lo que cambió eso la telenovela? La gente odiaba a Orlando Urdaneta y amaban al negro Franklin Virgüe porque adoraba a la guajirita. Orlando tuvo que salir de la novela. Y yo creo que salió de RCTV, claro. Y más nunca volvió. Mira, ¿en qué año fue esa novela? Esa telenovela fue en el año 1970 y dele, por ahí. Esto es lo que te voy a preguntar. Ajá. Uno de los argumentos que esgrime la dictadura actual de Venezuela y que hemos venido escuchando en los últimos 20 años de nuestro país es el menosprecio que, según ellos, siente la oligarquía, que ya uno no está por entender quiénes son los oligarcas en Venezuela, hacia la gente humilde. A nosotros nos llaman chuma, los negros, los podridos, los ¿qué tal? Eso tiene un nombre. En esas telenovelas, bueno, eso es racismo puro. No, eso se llama populismo. Claro, exacto. Esa situación social para aquellas telenovelas de la época, de los años 70, de los años 80, ¿estaba presente en la telenovela venezolana? ¿Era negada por parte de los canales a tocar esos temas o qué? No, Luis, déjame decirte algo. Cuando yo me gradué en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central, mi tesis de grado se llamó "En la televisión a color, el negro no se ve. Discriminación y autodiscriminación del negro en la telenovela venezolana". Pero yo me lo planteo como un hecho histórico, una tesis única. Yo recurrí a los elementos vivos para aquella época para hacer la tesis. Tomás Enrique, Amalia Pérez Díaz, Carlos Márquez, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto de la... por ejemplo, tú agarras una telenovela de la de Félix B. Cañé, El Derecho de Nacer. Plantea el hecho de una negra que no quiso matar a un niño blanco y lo cría, y ese niño se convierte en médico y es famoso. Es la historia de una discriminación real, hecho que existió y que existe todavía, no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo, porque es una cuestión, tendríamos que analizar la historia de los países, la historia desde la conformación de Venezuela como tal, para llegar a ese extremo, y no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo para eso. Pero hay una discriminación intrínseca en cada quien. En las telenovelas fue tratada, y sí es tratada, porque en los países que consumen el género, la persona humilde que ve la telenovela prefiere ser la persona exitosa y no el pobre discriminado o marginal. Es decir, yo prefiero ser como espectador, chico, al tipo capaz de graduarse de médico y de tener una buena profesión. En el caso de Venezuela, yo no quisiera ser el policía torturador o el policía ñemeador o el bombero que esté marginado porque no tiene un sueldo a la altura y, sin embargo, el tipo se convierte en un hombre que tiene que estar lambuceando. Es decir, todos esos elementos forman parte de cómo la identificación del espectador con los personajes y la historia. Pero además, si sucede algo, ese enfoque, si bien es cierto, si hay una pues se nota la división de clases, ese enfoque es gente que lucha, es gente que es honrada, es gente que dignifica el trabajo que está haciendo. ¿Ve? No está en el esquema de que el pobre... o el servicio, nunca se denigró. No eran historias que denigraban. Nunca se denigró. Más bien, yo, por ejemplo, siempre hice personajes de estrato bajo, pero mi personaje siempre fueron luchadores, siempre eran, de una u otra forma, siempre eran nobles, siempre eran generosos, claro, ¿no? Y mi entorno, el entorno de mi personaje, era gente que dignificaba su condición. Fíjate tú, Coraima, que en el caso del negro Tomás Enrique, a quien yo le dediqué la tesis, Tomás, a pesar de que la mayoría de sus personajes eran policías, torturadores, etcétera, etcétera, pero Tomás Enrique también hizo Dios, siendo el primer actor negro que hace Dios. Y lo hizo con una tal dignidad que la gente en Venezuela se creyó que Dios efectivamente podía ser negro. Entonces, fíjate tú que todo tiene su porqué y tiene todo su bemol. Las historias se cuentan y la gente las acepta o no. Es decir, hay una identificación de una situación social de nuestros países. Es una gran hipocresía
de esta gente comunista, izquierdista, socialista, ladrones, narcotraficantes y asesinos que pretenden a través de la verborrea populista tratar de confundir a la gente, que ya no los van a confundir. Porque si hay alguien más marginado, más pobre, más humillado, es el pueblo venezolano actual. Tienes la palabra, Luis. Pero ya para despedir, yo quisiera agradecer en este momento. De verdad, muchas gracias por venir, Coraima. No, gracias a ti. Gracias por compartir, por invitarnos. Gracias a mí por compartir con Coraima. A mí me preguntaron, ¿qué actriz quieres? Yo le dije a ella, bueno, no sé, Sandra Bullock. Yo dije, no puede ser. Y de pronto me apareció. Viene Coraima Torres, qué alegría me dio, porque alegría. Además yo siento por ella una gran admiración. Yo vi Cassandra, los actores muy pocos vemos las telenovelas, pero yo debo confesar que yo vi Cassandra, porque me fascinó su historia y es una telenovela sumamente romántica. Y Coraima es la hermana de una persona que yo quiero mucho, que es Olga Rojas. Y mi hermana te adora también, lo adora, mi hermana lo adora. Bueno, ahora está en Telemundo, todos los días a las 8 de la noche. 7, 8 centro por Telemundo, mi familia perfecta. Bueno, pero entonces yo estoy a las 9 por Univisión con Papá a toda madre. Okay. O sea, ella a las 8 y a las 9. Y nosotros aquí a las 9, a la misma hora. No, tú a las 8 también. Sí, pero ya a esta hora nos veías a nosotros. Bueno, ustedes ya será hasta mañana. Un abrazo.